Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Tengo la batita gamer, hace mucho que no la ponía, pero bueno, hoy hace un frío del carajo aquí en mi casa y en la calle en general, más aún si cabe. Pero bueno, hoy tenemos un reaccionando a nuevo trick oculto con Aruni. Madre mía, lo que se viene, compañeros. Como siempre, dejaré abajo en la descripción varias cositas muy interesantes, como por ejemplo, el vídeo de Jägerinsel 2, un sorteo de un Year Pass del año 5 y por supuesto un sorteo para... y por supuesto un sorteo de PS5. Así que venga, un placer y gracias. Sí, vamos, reaccionando. Por cierto, un sorteo de PS5, no, un sorteo de una PS5, vale, una PlayStation 5, así que, venga, ahora sí que sí. De hecho, ya esto, la verdad es que esto lo vi hace algunos días, un día, dos días. Es que bueno, ayer estuve haciendo 12 horas bastante intenso y por tampoco tuve mucho tiempo para hacer nada, la verdad. Mirad eso, mirad ese Aruni trick. Eso es una locura, me parece súper setado, gente. Wow. A ver, en resumen lo explico. Como el defensor está cerca de la Aruni, ¿vale? Se quita. Pero en el momento que se quita, ¿vale? Es decir, en el momento que se aleja el defensor, ocurre esto, ¿vale? Justo tal. Bueno, aquí estoy explicando en inglés, pero bueno, la verdad es que me parece una setada, sinceramente. Ve, ahora mismo el que está detrás está cerca, ¿vale? Claro, dice, ahora no puedo desactivarlo porque no está activo, claro. Y en el momento que se quite la luna de atrás, ¿ves? Es una setada, te digo, esto me parece una locura. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es tocho tocho. Tackle, ole, ole, ole. Ah, perfectamente, me dijiste que aparecía aquí o algo así, pero no recuerdo. En esta temporada creo que no he jugado con Jäger. Ah, sí que jugué con Jäger, sí. Sí que jugué con Jäger. No me acordaba. Sí que jugué, no me acordaba. Y con bikini. Guau, así que, gente, llevo una semana muy, te lo digo, muy de locura, ¿eh? Llevo una semana de locos. Os lo juro, llevo una semana de locos y, vamos, entre el 12 horas que me pegué ayer en directo jugando a que se Spider-Man por todo, y saben la serie de Spider-Man que está súper chulo. En cuanto llegue el día 19, en este caso ya tendré mi PlayStation 5, ¿vale? Y, bueno, eso, tendré mi PS5 y compraré el juego, ¿vale? Compraré el Spider-Man de Miles Morales. Pero antes de Miles Morales, pues tendréis que ver el primero, ¿vale? Que está, te digo, de los mejores juegos que jugué en este año. No, coña, es muy, muy bueno. Qué buena. Pero no me acuerdo, ¿verdad? No me acuerdo qué pasó en la partida. Creo que fue en el mapa de banco, la partida que jugamos. Fíjate, ni me acordaba, ¿eh? Y por todo, suscribirse por favor a mi canal, porque hay muy poquitas suscripciones últimamente, ¿eh? Sí, es cierto que puede ser por tema de que... Pensaba que estaba vivo ese. Puede ser que últimamente haya menos gente jugando R6, ¿vale? Y por tanto, si la gente no juega R6, pues la gente no consume R6. Si no consume R6, pues yo no tengo suscriptores. En ese sentido, ¿sabes? Te ha visto, crack. Te ha visto. Ay, esto lo han quitado, tío. También lo vimos nosotros. Se lo enseñé. Bueno, habréis visto la partida que jugamos contra los italianos. Y ya han nerfeado eso, gente. Ya han puesto unos barriles, o sea, unas barras por el medio. Y ahora el barril es rompible, ¿vale? Han jodido un poco todo eso, pero bueno. Friendly, están haciendo después. Todos muertos aquí. Pau, 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 pau. Han puesto bastantes cambios ocultos, ¿eh, gente? ¿Eso qué es? Pensé que era una cabeza yo también, ¿eh? Qué bueno. Ahí va. El truquillo se ha metido. ¿Dónde se ha metido, eh? A ver. Wow. Qué fuerte, tío. Lo tendréis en esta semana, ¿vale? Bueno, esta semana no, seguramente sea la semana que viene, ¿vale? Con el tema de los spots, porque esta semana se viene otro, ¿vale? No tengo grabado tal y cual. Claro, es verdad, está puesto, o sea, se ha metido el Blackbeard en el cadáver de la cabera, tú, un poco ahí. Uf. Un poco de locos. ¡Ah, le va a pillar el pie, le va a pillar el pie! ¡Toma! ¡Qué fuerte! ¡Qué guay, eh! No sé, me mola mucho. No sé,
cuando conocí a Siri la primera vez allí, también me parecía una persona súper maja, súper simpático, ¿sabes? ¡Vamos, chaval! ¡Vámonos! ¡Grande, mi chaval! Y duerme bien, ¿sabes? ¡Ay, sigue corriendo, ¿sabes? ¡No corras, perro! ¡Uy, hay otro más, tú! ¡Qué bueno! Es bueno el Jäger, ¿eh? O sea, es bastante bueno el tío. Lo que no sé si salgo en este vídeo o salgo en otro, ¿vale? Porque traeré los reaccionando en estos días, ¿vale? Mañana traeré otro nuevamente. One big one. En verdad tiene toda la ventaja el otro, ¿eh? Pasa que los escudos están más bugueados que nada últimamente. Últimamente no. ¡Oh! La verdad es que ha sido one shooter. Jugué mucho más mal otro, tú. Ah, mira, esa es la que Kirsa Moonlight, ¿sabes? Eso es ella, claro, nos tenemos agregados todos. Mira, a ver, no, no sé de qué estaba, mira, a ver. ¡Grande Kirsa! ¡Qué fuerte! ¡Wow! Y lo peor, claro, el otro no puede ver nada porque está el escudo bugueado, ¿sabes? Aquí fue yo creo, ¿no? A ver. ¡Ah! No me acuerdo. Es que sé qué pasa, aquí no sé. A ver. Ah, sí, 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 sí. Intenté acuchillar, quería ir cuerpo a cuerpo, gente. ¿A qué viene? ¡Oh! No. Le quise pegar un puño, tío. Pero ¿sabes qué pasa? Fallé, tío. Fallé, fallé, qué pena. No sé realmente dónde estaba, pensé que iba a estar en ese ángulo, tío. Ya me acuerdo, me acordaba, tío. ¡Uy! ¡Ah, qué pena, tío! Ve. ¡No! No sé si perdimos esta ronda, creo que no. No lo recuerdo. Sí, vale, lo ganamos. Qué bueno, tío, qué bueno. Este, no me acordaba qué jugada había sido, ¿sabes? Ah, muy bien. Claro, es que vosotros habéis visto estos vídeos hace un día, dos días, hoy por ejemplo. Pero esto lo grabamos hace una semana, semana y media, ¿sabes? Yo no me acuerdo, lo que hice ya y me hace una semana y media. Hostia, no me la cara, tú. Súper siniestra, ¿sabes? Es el demonio. Toma. Uf. No, I got the one. I got him. Corre, Jäger, corre. 30 segundos, no da tiempo, tío, está super lejos. No se ríe, tú. Son muy buena gente, ¿eh? Tengo que decir que la comunidad anglosajona es muy buena gente, tío. Al menos los creadores de contenido, ¿vale? Es que son los que conozco y tal. Morid, morid. Es fuerte, tío. What does Bruce Lee drink? Oh my god. He's in that delivery. Yeah. Partner. Le quita mucha vida como estás viendo, pero mucha vida. Oh. I thought I was bold. I went on zero. Es bueno el tío, tengo que decir bastante bueno. ¿Quién es? Nah, y la de antes que habéis visto era. Era eso, para ir a mullarlo. Esa al final creo que la ganamos. No sé a cuántas rondas eran bastante, pero creo que sí la ganamos. Lo he dicho, estamos ahí para eso, ¿vale? Para sacar contenido, para sacar clips, para. Es lo que se me hace siempre, ¿vale? Plan, igual que ahora. Lo que hacen, o lo que hacemos normalmente es poner muchas rondas, pero muchas rondas. Creo que la temporada pasada fueron a 18 rondas, ¿sabes? Cosas así. Una locura. Ay, no da tiempo, tío. No, it's in the... no. Yeah, yeah, in there. Yeah, yeah, yeah. Oh, no. Oh, no. Qué bueno, tío. Qué fuerte.
No se ve nada, pero tengo la sombra. Pero esto seguramente ya lo hayan quitado. Porque son cambios que hacen en un momentillo, ¿sabes? Previamente. Ah. Sí, esto fue en la temporada pasada. Uy. Qué bueno. Pasa que si te das cuenta, abusa mucho del QE. Cuando está disparando. Lo que pasa es que lo tiene ya más o menos. Vamos, casi controlado, vaya. Es decir, que se mueve mucho, hace el QE cuando está disparando, pero tampoco le afecta demasiado, ¿sabes? I got the maestro cam. ¿Has visto una cabeza ahí en la esquina? Toma. Que se quema. Que se quema. Check us down, check us down. Toma. Uy, ¿a qué la ha pegado? Ah, la ha pegado un drone o algo. Wait, in that room. We didn't have breaches. Ahí lo lleva. Ah, esto lo hicimos con ellos. Esto éramos nosotros. Move away, bikini. De hecho, yo estaba. Yo vine por fuera. Yo era el que estaba fuera. Que estaba. ¿Sí? Sí, aquí. Bueno, estábamos nosotros. No, era solo yo porque Pablo no podía cargar. No le cargaba el juego. Ahora vengo yo para ahí. Le pongo la de las caspollas. Era. Estás probando el tema del daño. Aquí vimos muchísimas cosas. El tema del nuevo personaje. O sea, el tema de la trampa. ¿Ves? Hola, buenas tardes. ¿Es Hans? Por supuesto. Era yo. Ah, aquí más de lo mismo. Es que el tema este de Aruni es guau, ¿eh? O sea, es más para este tipo de cosas, ¿sabes? Porque, pero lo que pasa es esto. Que se buguea, tío. ¿Sabéis? Pero realmente eso es que está bugueado, ¿vale? O sea, lo que veas aquí tal está bugueado, ¿vale? Porque es bastante, bastante raro. Este me imagino que va a arreglar, ¿vale? Porque hay veces que tú lo pones y te quema la carga y te hace daño, y otras que nada de nada. ¡Ay, Jesús! Gracias, gente. Vale, porque estuvimos probando nosotros también. ¡Wow! ¿Cojones? ¡Wow! ¡One Big One! Claro, es que no lo ves, está metido en el puto mueble, ¿sabes? ¡Ah! De milagro, ¿eh? NT. Queda poco ya, ¿verdad? Sí, es la última. Mi gente, vamos a ir despidiéndome, fíjate, cómo sé que está bien metido, ¿sabes? Y que te he dicho, un placer, un buen placer, espero que haya gustado este videito, esté reaccionando. Estaremos estos días en directo probando nuevas cositas y, por supuesto, nuevos juegos. Porque tengo que darle mucha caña para cuando llegue la Play 5 estar bien a tope. Mi gente, un placer, un buen placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!